Yo les voy a contar que me encuentro en los estudios de Radio Madipro con tres amigos, cuatro en realidad, de la ONG Oceana, una organización no gubernamental que trabaja en políticas medioambientales. Como tú bien dices, somos una organización que nos dedicamos al cuidado del medio ambiente y específicamente del medio ambiente marino, y nos preocupa mucho las distintas amenazas que los ecosistemas marinos sufren y a los que están expuestos acá en Tortel, en la Patagonia y también en otras partes de Chile. Todavía recuerdo muy bien el primer día que estuve en Tortel y me impresionó muchísimo ver que existe un pueblo, no solamente en Chile, sino en el mundo, que ha decidido tener un proyecto de vida basado en la armonía con la naturaleza. Bueno, el modo de vida de Tortel yo creo que es envidiable por muchas personas que viven en las grandes urbes. Para nosotros es mucho más importante la calidad de vida que tenemos. No hay delincuencia, no hay grandes conflictos, si bien es cierto hay necesidades, pero se vive en paz y tranquilo. Hay un punto, un límite en el cual yo creo que se pierde la confianza y nosotros todavía estamos en el grado como de la confianza. Que uno le dice a un turista, no importa, las llaves están puestas. Entonces le dice, pero ¿cómo? ¿Puestas por dentro, puestas por fuera? No, quedan puestas por fuera porque usted puede entrar. Tuvieron que hacer de arquitecto. Tuvieron que empezar a trabajar ellos la madera, una forma obligatoria, digamos, empezaron ellos a construir las pasarelas. Fue un invento de los tortelinos mismos, de hacer las pasarelas de madera. Así comienza, digamos, los cimientos de Caleta Tortel. El mar es uno de los recursos naturales más importantes que tiene Tortel, ya que es parte de su historia productiva, de trabajo laboral, de transporte, sino también en la parte espiritual y de conocimiento de la familia de su patrimonio antiguo. Caleta Tortel no es una caleta de pescadores, sino que es una caleta de madereros. Las lanchas no vienen llegando a puerto no con pescado, sino que con madera o con animales adentro. Este pueblo netamente está mirando al mar, mira al mar. El mar es su futuro, es su proyección, es su medio de unirse como comunidad. Vinimos a Cochamó porque hay un ecosistema de fiordos que yo creo que se puede comparar perfectamente con lo que es Tortel. Pero lamentablemente la suerte fue muy distinta y acá se han instalado muchas salmoneras ya llevan bastantes años. Se ha hecho un daño enorme con la salmonicultura en estos fiordos. Uno quisiera pensar que esto se puede recuperar, pero la verdad es que si uno ve los fondos marinos, están muy deteriorados. Es realmente una especie de desierto por todo el sedimento que ha caído de las salmoneras y eso tomaría muchísimo tiempo en recuperarse. Como se trata de un ecosistema de fiordos, estamos hablando de agua bastante cerrada. La contaminación se tiende a acumular y causa mayores impactos aún en la biodiversidad. Los salmones no son especies nativas de Chile, son exóticas
y además son carnívoras y por lo tanto cuando se escapan en grandes cantidades, como ocurre con la salmonicultura, empiezan a depredar otras especies y también compiten por alimento con especies nativas. El río Pueblo es uno de los ríos más importantes y caudalosos de Chile y justo desemboca acá en Cochamó. Quisimos invitar al científico canadiense John Volpe, que es uno de los expertos mundiales en especies invasoras, para saber cuál es el impacto que tendrían los salmones que se escapan de las balsas jaulas en Cochamó en la fauna nativa del río Pueblo. Use is like a watch. If you were to open the back of a watch, you had to have all kinds of gears and mechanisms that work together to provide, you know, a functional watch. To introduce a new species is analogous to introducing a new gear into that watch. The chances of that watch continuing to function is almost assuredly not going to happen. There is going to be some kind of detriment or impact to that watch's ability to keep time. Be surprised if the lack of native fish was related to the abundance of these escaped trout and salmon. Ahora vamos a medir los peces que encontramos, anotar la especie que son, sacar muestras de escamas, ver el contenido gástrico y también vamos a medir la longitud y sacar muestras de músculo y tejido para hacer pruebas de ADN. Muy fácil reconocer un escapado, recientemente escapado, cuando hace este tipo de muestreo. Se caracterizan básicamente, bueno, por las erosiones, como te decía, la aleta dorsal, caudal, y por la cantidad de grasa que hay en el sector abdominal. Los peces en este caso son obesos mórbidos, están llenos de grasa porque lo que se está tratando de conseguir es que crezcan en un periodo de tiempo muy breve o lo más breve posible, pero que alcanzan la mayor cantidad de kilos en ese tiempo. El salmón tiende a ser anaranjado o rosado, pero no naranjo. Lo que le interesa al productor es lograr una calidad en términos de coloración aceptable al mercado. Eso significa suministrar pigmentos después en la dieta. Uno esperaría muestrear en un río, ojalá las 46 especies de agua dulce que tenemos, digamos, documentadas. Ahora, no están, ¿a quién hacemos responsable? Después de haber tenido más de 25 años esta industria en Chile, hay que ver si es que fue conveniente o no para la gente. Si bien se generaron muchos empleos en un comienzo, el 2008 tuvimos una gran crisis sanitaria y ambiental que implicó más de 30.000 despidos. Lo peor de todo es que las empresas salmoneras ni siquiera se hicieron cargo de los efectos de la crisis. Uno puede ver cómo dejaron abandonadas las falsas jaulas, algunas las hundieron con los peces adentro. Fue una industria que actuó con una tremenda irresponsabilidad. Entonces uno se pregunta si esto fue realmente una estrategia de desarrollo conveniente o simplemente el interés de una industria en particular que usó el medio ambiente local y a las comunidades para crecer. Uno de los primeros trabajos que hicimos con la comunidad fue detectar cuál era el grado de aceptación de actividades de alto impacto ambiental como la salmonicultura. Nos dimos cuenta que efectivamente la gente, los tortelinos, no quieren este tipo de actividad. Uno analiza un poco, ve internet, ve los diarios, conversa un poco, se está dando cuenta que es como una especie de cáncer que van cambiando de lugar. Nosotros no podemos permitir, ¿cierto?, que nos vengan a ensuciar, ¿cierto?, nuestro patio, ¿cierto?, porque los dueños de las salmoneras no viven en Tortel. Cuando empezamos nuestra campaña, la información científica disponible sobre Tortel era muy escasa. Y una de las cosas que nos tiene más satisfechos es haber podido aportar con 5 expediciones científicas que nos permitieron generar información completamente nueva.
usamos buzos, usamos un ROV, un vehículo de operación remota que nos permitió analizar el fondo marino. Ha sido una alianza de trabajo muy rica en el sentido de traspasar también conocimiento. Nosotros como comunidad, ¿cierto?, tenemos el conocimiento de la zona, o sea, tiene el conocimiento científico, ¿cierto?, y también de nuestra gente, como por ejemplo la Vera, el capitán de la lancha, el conocimiento, ¿cierto?, de navegar por los canales. Eso fue muy bonito porque permite generar lazos de amistad, lazos de confianza, que hubieran sido totalmente distintos si hubiéramos trabajado de un comienzo con embarcaciones foráneas. Y a partir de ese proceso yo creo que se fue creando una muy buena relación y un vínculo entre Oceana y los habitantes de Tortel. Bueno, una de las cosas que caracterizó este trabajo es las condiciones extremas en las cuales nos fuimos expuestos en muchas de estas expediciones. Todo eso en condiciones de lluvia, de frío. Las perspectivas que uno tiene cambian mucho. Es distinto ver una cosa por fuera que cuando tú dentro. Anduvimos alrededor de unos 11 días más o menos.
y ya fue en otros fiordos ya un poco más lejos. Vamos a bajar ahora de poco a poco con una escalera hasta algunos 70, 80 metros. Bueno, era como estar viendo History Channel arriba nomás. Ahí andaba una persona que se encargaba, pero era prácticamente como ver tele, ¿no? Pero lo bueno de esto que era acá, en nuestra zona. Llegando a través de la ruta Natales Puerto Den, llegamos al sector más lejano donde veíamos Golfo de Pena. Fue una expedición hermosa en el sentido de que vimos mucho delfín, mucho pingüino. Tratamos de imitar la ruta de las ballenas que circulan por esta zona. Thank you.
imágenes, ¿cierto?, submarinas que no se, nosotros nunca las habíamos visto, ¿ya? Y eso es importante, no solamente para la gente adulta, también para los niños. Uno miraba este mar que está acá, esta agua, y decía, aquí no vive nada, no hay nada. Pero nos lleva una gran sorpresa al ver los buceos, los trabajos de buceo que hizo Oceana, cuando filmaron con el robot tan profundo, ¿cierto? Me ha tocado mostrar las fotografías de Oceana y la gente en realidad queda sorprendida porque, oye, ¿eso vive allá? Acá el agua es muy turbia, entonces uno piensa que no hay vida. Este es otro tipo de ecosistema y que, claro, también tiene vida. Y es bueno poder verla porque uno como que no tiene idea de qué es lo que hay en el fondo del mar. Los ecosistemas de fiordos ya son muy especiales porque hay solamente 8 en todo el planeta. Nosotros tenemos la suerte de contar con uno de estos ecosistemas de la Patagonia chilena. Además, Tortel tiene una serie de factores que lo hacen totalmente único. Tiene la influencia de los campos de hielo, que cambian la salinidad y también la temperatura del agua. Datos científicos que obtuvimos en las expediciones con los impactos conocidos que tiene la salmonicultura, los lugares donde se instala, no cabe ninguna duda que este es un lugar que merece ser protegido. Lo que nos interesa es proteger el medio ambiente marino de la manera más efectiva posible, pero también nos interesa que las comunidades locales tengan la posibilidad de desarrollarse a partir de actividades económicas que son compatibles con esa protección. Como en Tortel hay una comunidad que ya está haciendo un muy buen trabajo al vivir en armonía con el medio ambiente, nos pareció que la mejor fórmula era proponer un área marina costera protegida de múltiples usos. Lo que hace este tipo de área marina protegida es compatibilizar conservación con desarrollo sustentable a partir de estas actividades económicas como la pesca artesanal y el turismo, que tienen muy bajo impacto en el medio ambiente. Vamos a tener un instrumento de planificación que va a proteger en primer lugar nuestros recursos naturales marinos que tenemos allí. Y se ve también como una expectativa de que nosotros podemos desarrollar proyectos en el futuro que van a ser sustentables. Para Oceana es un tremendo orgullo haber trabajado con la comunidad Tortel en este proyecto. Nos produce una tremenda admiración esta vocación por el desarrollo sustentable. Y lo que nosotros más esperamos es que esta área marina costera protegida de verdad sirva a Tortel para seguir construyendo un proyecto de desarrollo basado en una opción de vida que ellos hicieron, que es vivir en armonía con la naturaleza.